Quasar TV, las noticias de Michoacán. El paro indefinido de labores que emprendió en Michoacán el lunes la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación está impactando al 10% de las casi 11.000 escuelas de educación básica. Esa fue la evaluación que hizo el secretario de Educación en Michoacán, Jesús Sierra Arias. Miren, nosotros tenemos un porcentaje menor al 10% en toda la entidad. Estamos hablando de 750 o 740 escuelas. Sin embargo, no me gustaría entrar a la guerra de cifras porque sé que ellos han manejado otra. El funcionario dijo que las peticiones que caen en el ámbito estatal, como la entrega de uniformes, útiles escolares y más apoyo para obra educativa, están en negociaciones. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. El 75% de las casi 11.000 escuelas de nivel básico de Michoacán han parado labores al cumplirse el segundo día de acciones de la CENTE realiza en el estado contra la reforma educativa. Según las cifras del líder magisterial Juan José Ortega, 60.000 maestros se han sumado a la movilización. Consideramos que en el día de ayer que se declara, hoy que se hace una campaña de difusión entre ayer, mañana y hoy, estemos alcanzando el 75% programado. El dirigente adelantó que el jueves están realizando diferentes acciones en el estado. Una de ellas será la toma de casetas de peaje. Con información de Dulce Arriaga, informa Quasar TV. Más de 500 normalistas provenientes de Arteaga, Michoacán, así como otro tanto de la Normal de Educadoras de Morelia, realizaron una marcha de la salida a Pátzcuaro a Palacio de Gobierno para pedir más de 1.200 plazas automáticas para los egresados y exigir diálogo con el gobierno del estado. Pacífica, absolutamente nada más de que nos den una audiencia y simplemente eso. ¿Con qué fin lo hacen? Por las plazas, por la reforma, uh-huh. Es lo que queremos. ¿Cuántos y ser escuchados más que nada? Los normalistas se concentraron en el centro histórico y después los contingentes se fueron dispersando. Para Quasar TV, Dulce Arriaga. El gobernador interino de Michoacán, Jesús Reina García, instruyó al secretario de Educación, Jesús Sierra Arias, a reanudar el diálogo con los normalistas y buscar soluciones conjuntas. Ello durante la toma de protesta de Reina García. Aprovecho esta oportunidad frente a ustedes para pedirle al secretario de Educación Pública que le proponga a los compañeros de las normales que nos reunamos con ellos con una representación de todas las normales en la que estaría yo presente, pero les pido que estén presentes todos los medios de comunicación para que vean que nuestra postura es una postura de apertura y de apoyo. En respuesta, el secretario de Educación informó que contactó a los normalistas y acordaron iniciar el diálogo con la prensa presente. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Sandra Sáenz y Dulce Arraga, informan para Quasar TV. La Universidad Vasco de Quiroga está rankeada entre las 100 mejores universidades del país, de acuerdo al reporte que realiza cada año Writer's Digest. Esto nos compromete como institución educativa de nivel superior y se convierte además en una excelente oportunidad para que puedas continuar tu formación profesional. Con más de 20 programas académicos, la UVAC te ofrece alternativas en el sistema presencial, en el sistema abierto y en el sistema en línea. Acércate y conócenos. www.uvac.edu.mx. El Ejecutivo de Michoacán debe iniciar los procesos administrativos contra funcionarios públicos de la administración pasada que pudieron haber desviado recursos. Así lo señaló el líder estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez, quien dijo que solo así se pondrá fin a las especulaciones de que el PRD apoyó, vía negociación, la designación del gobernador interino. Lo importante y la única manera en la que el Ejecutivo estatal se puede deslindar de estas especulaciones es actuando. La única manera es justamente continuando con la integración de los expedientes, iniciando procesos administrativos que sancionen a los servidores públicos que pudieron haber cometido irregularidades. El líder estatal Albiazul dijo que solo con las obras que realice Jesús Reina durante su interinato podrá legitimarse en el cargo. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Quasar TV. El arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, confió en que el gobernador interino, Jesús Reina García, haga frente a los grandes problemas que aquejan a Michoacán, sobre todo a aquellos que impactan en los jóvenes del estado. Afrontar
todas estas situaciones preocupantes de, pues, de falta de oportunidades de trabajo, del problema gravísimo que tenemos también con los maestros. Yo pienso que ellos tienen una grave responsabilidad también para, pues, responder a las necesidades de los niños, de los jóvenes, y bueno, pues también tener mayor eficacia en la prevención de los delitos y en la impartición de justicia. El dirigente católico fue entrevistado en el marco de la toma de protesta de Jesús Reina García como gobernador interino de Michoacán. Con información de Dulce Arriaga, informa Quasar TV. El Partido Acción Nacional reconoce a Jesús Reina como gobernador interino de Michoacán y respaldará sus acciones, señaló el dirigente estatal del Albiazul, Miguel Ángel Chávez. En el PAN respetamos la decisión en el Congreso del Estado y reconocemos al licenciado Jesús Reina García como gobernador interino de Michoacán y le deseamos mucho éxito en el tiempo que dure su gestión. Miguel Ángel Chávez dijo que su partido apoyará solo aquellas acciones del gobernador interino que convengan a Michoacán. Para Quasar TV, Miguel Ángel Sánchez. Cerca del 30% de los egresados de bachillerato no saben qué carrera universitaria elegir. Por ello, cada año la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo realiza la Expoiente Universitaria, que este martes fue inaugurada por el rector Salvador Jara. El rector Jara Guerrero les dijo a los estudiantes que al elegir una carrera se tienen que pensar que será para toda la vida, por lo que la elección debe de ser la correcta. Un estudiante de 25 o 30 años quiere un peor. Después tiene que dedicar hasta lo mismo 50 o 60 años. Entonces, si se equivoca, su carrera. No es equivocarse los 4 o 5 años que estudian, o incluso que es demasiado doctorado, es equivocarse por el resto de su vida. Los alumnos asistentes aseguraron que este tipo de eventos los ayuda a orientarse para elegir de manera correcta la carrera que estudiaran. Con información de Dulce Arriaga, informa Quasar TV. Quasar TV, las noticias de Michoacán.